economía, seguridad y bienestar de operación. Se usa extensamente en áreas de desarrollo de fondos. Okay, muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar con el pase de lista de hoy. Déjenme compartir pantalla. Y vayámonos rápido. Muy bien. Vadillo Wentworth. Present, teacher. Baltasar Ferrer. Present, teacher. Casañas Vargas. Colín Peñalosa. Present. De la Cruz Puga. González Bárcenas. Present. Gutiérrez Castañeda. Lino Osorio. Present. López Soto. Present, teacher. Lozano Cruz. Present. Martínez Galeana. Present. Ok. Mendoza Mena. Present. Ok. Olivares Bastida. Here. Ok. Ortiz Calderón. Present. Peña Paredes. Quiroz Muñiz. Present. Ok. Rodríguez Carlin. Present, teacher. Gracias. Vargas Grimaldo. Present. Muy bien. Vargas Villa. Vázquez Becerril. Here, teacher. Ok. Yáñez Morales. Here. Ok. Ok, muy bien. Vamos a volver a hacer el pase lista. Veamos, ok. Vargas Villa. Presente. Ok. Peña Paredes. Present, teacher. Muy bien. Gutiérrez Castañeda. Present, teacher. Sorry. Ok. De la Cruz Puga. Casañas Vargas. Ok, y ya. Bueno. Vamos a continuar. El día de hoy les dije que íbamos a ver un tema de gramática, ¿verdad? Así que espero que estén listos. No es difícil si ponen mucha atención. Y si preguntan sus dudas, claro. Así que vamos con ello. Para empezar con el tema de gramática, vamos a dar una pequeña introducción leyendo un texto. Las dinámicas del texto conmigo, chicos, es la siguiente. Yo voy a escoger a una persona
o una persona va a ser voluntaria o voluntario, donde van a leer una parte del texto que yo les diga, ¿sí? Lo van a leer en voz alta para todos. No importa si es con mala pronunciación o mal acento, ¿sí? Recuerden que aquí estamos para aprender. Entonces, no se preocupen si tienen mala pronunciación o demás. Después de que ustedes lo vayan a leer en voz alta, ya después de que todos hayan terminado de leer todo el texto, voy a leerlo ahora yo, ¿sí? Voy a leerlo yo en voz alta también, pero de tal manera que ustedes puedan ver la pronunciación correcta de las frases o palabras. Al momento de que yo lo esté leyendo, ustedes van a ir subrayando frases, palabras o incluso párrafos que no entiendan para nada, que no les quede del todo claro. Y al final, ya cuando yo termine, me van a preguntar el significado de esas palabras o de esos renglones, ¿sí? Entonces, ¿quedó clara la dinámica que vamos a tener para este reading? Sí, teacher. Muy bien. Perfecto. Entonces, la persona que va a leer esta primera parte del reading, esta que está aquí, obviamente hacen falta dos preguntas, ¿sí? Ahí pues no va a leer nada, no va a agregar nada, solamente se salta a hasta say something, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿alguien quiere leer esta primera parte del texto? Me, teacher. Ok, por favor, Alejandra. Erika. Ah, Erika. Perdón, Erika, por favor. Yes. Small talk. Do you have problems when you meet people for the first time? Is it a difficult to think of what to talk about? Don't worry. You don't need to talk about yourself. Ask the right questions and you can make the other person talk. Sí, continúa. Ah, okay. When you start a conversation with a new person, ask about the situation you're in and the people, how are there? What do you think of the party? Say something positive and follow it with a question. This music brilliant. Do you know what it is? The march was great last night. Do you watch the football? I really like your shoes. Then ask personal question about interest and hobbies. Do you show you are interested? Did you see the film? What was it like? Which ones? What was the last album you won? What kind of the music it does? Okay. Thank you so much. Hasta ahí, por favor. Okay, ahora, ¿quién me lee esta parte del párrafo, por favor? Me, teacher. Okay, por favor, Vázquez. Yes. When you feel more relaxed, ask personal questions about relationships and home life. Where did you grow up? Are you married? Do you have any children? Holidays are always a good topic if the conversation is locked down. Do you have any holidays planned? Where did you go for your last holiday? You can ask about work and students anytime. Where do you study? But be careful, sometimes people don't want to tell about work at a party. Okay, muchas gracias.
Okay, thank you so much. Now, the last paragraph, please. Who reads it? Me, teacher. Yo, teacher. Okay. Creo que escuché primero a quién, a Alejandra. A ver, ¿habla? Sí. Okay, por favor. There are also some topics that are never a good idea. Money, people usually think talking about money is rude. So, unless you know people very well, don't ask. Or politics and religion, you don't want to start an argument. Age never was anyone's age. They won't be happy if you get it wrong. Okay. Okay, muy bien. Okay, ahora lo voy a leer yo, chicos, desde el principio, y ustedes van a van a escuchar la pronunciación correcta y van a ver si lo pronunciaron bien o no. A su vez, van a ir subrayando palabras que no entiendan para que al final me las pregunten, para que haya lluvia de preguntas. Ok, muy bien, comencemos. Dice, small talk. Do you have problems when you meet people for the first time? Is it difficult to think of what to talk about? Don't worry, you don't need to talk about yourself. Ask the right questions and you can make the other person talk. When you start a conversation with a new person, ask about the situation you're in and the people who are there. What do you think of the party? Y aquí tenemos otras dos, pero está en blanco. Say something positive and follow it with a question. This music's brilliant. Do you know what it is? The match was great last night. Do you watch the football? I really like your shoes. Y aquí hay una pregunta, pero está en blanco. Then ask personal questions about interests and hobbies to show you are interested. Did you see the film? What was it like? Una pregunta, pero está en blanco. Which ones? What was the last album you bought? What kind of music is that? The next paragraph. Okay. When you feel more relaxed, ask personal questions about relationships in home life. Where did you grow up? Are you married? Do you have any children? Y otra pregunta, que está en blanco. Holidays are always a good topic if the conversation slows down. Do you have any holiday plans? Where did you go for your last holiday? You can ask about work and studies anytime. Y aquí hay una pregunta, pero está en blanco. Or, where do you study? But be careful. Sometimes people don't want to talk about work at a party. There are also some topics that are never a good idea. Money. People usually think talking about money is rude. So, unless you know people very well, don't ask. Pregunta en blanco. Or, pregunta en blanco. Politics and religion. You don't want to start an argument. Age. Never guess anyone's age. They won't be happy if you get it wrong. Okay. Entonces, ya que vimos la pronunciación correcta del texto, ahora sí, procedamos a el... Ay, permítanme. Ahí está. A el vocabulario, por favor. ¿Tienen preguntas? Sí, teacher. No, teacher. A ver, ok, ¿en orden? Yo, Miriam, bueno, ¿qué es lo que significa be careful y unless? Ok, dice be careful aquí. Be careful. ¿Y dónde más? Unless, aquí ya lo vi. Unless. Ok, be careful significa ten cuidado. Be careful, ten cuidado. Y unless significa a menos que. Muy bien. ¿Quién seguía?
Thank you, teacher. You're welcome. Sí, alguien había hablado más que tenía duda. Yo, teacher, pero le dije que no, no, bueno, que no tenía dudas yo. Ah, ok. ¿Alguien más? Yo, teacher. Por favor. ¿Qué significa grow up? Grow up. Grow up significa crecer. Where did you grow up? ¿En dónde creciste? Ok. Ok. Okay, ¿alguien más? Yo, teacher. ¿Qué significa slow down? Down. Ok, vamos a subrayarlo. ¿Dónde está? Está al lado de conversation. Ok, all right, conversation. No lo veo, no lo veo. Sí, aquí está, ya lo vi. Slows down. Slows down, significa como irse para abajo, como alentarse, como ponerse aburrido. Thank you. You're welcome. Okay, anyone else? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a observar estas preguntas. Ok. Estas preguntas que están aquí, chicos, estas que estoy señalando, ¿sí? Léanlas bien. How do you know Anna? How much do you earn? Do you live near here? How much rent do you pay? ¿Cómo conoces a Ana? ¿Cuánto ganas? ¿Vives cerca de aquí? ¿Cuánto pagas de renta? What do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? ¿A qué te dedicas? How's the food? ¿Cómo está la comida? How's the food? Do you play any sports? ¿Juegas algún deporte? Do you play any sports? Where did you buy them? ¿Dónde los compraste? Where did you buy them? ¿Dónde los compraste? Muy bien, entonces, en este caso, tomando en cuenta estas preguntas, aquí, chicos, en donde faltan, en la número 1 y en la número 2. ¿Cuáles preguntas van en la número 1 o en la número 2? En el espacio en blanco número 1 y en el espacio en blanco número 2. How's the food? How's the food? And how do you know Anna? Muy bien. Entonces ahí tenemos dos. How's the food? And how do you know Anna? ¿Por qué? Porque aquí dice, when you start a conversation with a new person, cuando comiences una conversación con una nueva persona, ask about the situation you're in. Pregunta acerca de la situación en la que estás. And the people who are there. Y de la gente que está ahí. Como por ejemplo, what do you think of the party? ¿Qué piensas de la fiesta? How do you know Anna? ¿Cómo conoces a Anna? How's the food? ¿Y cómo está la comida? ¿Vale? Luego aquí dice, say something positive and follow it with a question. Di algo positivo y síguelo con una pregunta. This music's brilliant. Esta música es brillante. Do you know what it is? ¿Sabes de qué tipo es?
The match was great last night. El partido estuvo grandioso anoche. Do you watch the football? ¿Miraste el fútbol? I really like your shoes. Me encantan tus zapatos. ¿Cuál sería la pregunta número 3? Where did you buy them? Where did you buy them? ¿Dónde los compraste? I really like your shoes. Where did you buy them? Me encantan tus zapatos. ¿Dónde los compraste? Okay, muy bien. Luego dice, then ask personal questions about interests and hobbies to show you're interested. Después pregunta preguntas personales acerca de intereses y hobbies para mostrar que estás interesado. Did you see the film? What was it like? ¿Miraste la película? ¿Y cómo estuvo? Aquí, ¿cuál sería el número 4? Do you play any sports? Muy bien. ¿Juegas algún deporte? Which ones? ¿Cuáles? What was the last album you bought? ¿Cuál fue el último álbum que compraste? What kind of music is that? ¿Qué tipo de música es esa? Muy bien, vamos a alejarlo un poquito. Y luego tenemos arriba, dice, when you feel more relaxed, cuando te sientas más relajado, ask personal questions about relationships and home life. Pregunta preguntas personales acerca de relaciones y de la casa. Where did you grow up? ¿Dónde creciste? Are you married? ¿Estás casado o casada? Do you have any children? ¿Tienes hijos? ¿Cuál sería la número 5? Do you live near here? Near here. Muy bien. Do you live near here? ¿Vives cerca de aquí? Holidays are always a good topic if the conversation slows down. Las vacaciones siempre son un buen tema si la conversación se empieza a poner aburrida. Do you have any holiday plans? ¿Tienes algún plan para vacaciones? Where did you go for your last holiday? ¿A dónde fuiste en tus últimas vacaciones? You can ask about work and studies anytime. Puedes preguntar acerca del trabajo o de los estudios en cualquier momento. ¿Cuál sería el número 6? What do you do? Muy bien. ¿A qué te dedicas? What do you do? Or, where do you study? ¿Dónde estudias? But be careful. Pero ten cuidado. Sometimes people don't want to talk about work at a party. A veces a la gente no le gusta hablar acerca del trabajo en una fiesta. There are also some topics that are never a good idea. También hay algunos temas que nunca son una buena idea. Money, dinero. People usually think talking about money is rude. La gente usualmente piensa que hablar acerca de dinero es grosero, maleducado. So, unless you know people very well, don't ask. Entonces, a menos que conozcas a la gente muy bien, no preguntes. ¿Cuál sería el número 7? How much do you earn? How much rent do you pay? Muy bien. How much do you earn? O también, how much rent do you pay? ¿Cuánto ganas o cuánto pagas de renta? Politics and religion. Política y religión. You don't want to start an argument. No quieres comenzar una discusión. Age. Edad. Never guess anyone's age. Nunca adivines la edad de nadie. They won't be happy if you get it wrong. No estarán felices si lo dices mal. Ok, entonces. Muy bien. Ya pusimos las preguntas en sus respectivos lugares, vaya. Muy bien, este fue el tema introductorio. Esto fue una actividad introductoria al tema que vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál es el tema gramatical que vamos a ver? Question forms. ¿Cómo hacer preguntas? ¿Sí? Vamos a recordar cómo hacer preguntas para que vean que casi todas las estructuras en inglés
tienen el mismo orden para hacer una pregunta. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir mi presentación. Ok, entonces aquí tenemos question forms, ¿sí? ¿Sí ven mi presentación? Yes, teacher. Ok, muy bien. Perfecto. Vamos a empezar. Questions with an auxiliary, que es la mayoría normalmente. Preguntas con un auxiliar. ¿Alguien, chicos, de ustedes me puede decir cómo es la fórmula general para una pregunta con auxiliar? Por ejemplo, en el presente simple, ¿cuál es la fórmula para preguntar en presente simple? El verbo, el sujeto y el complemento, ¿no? No, ese es para el verbo to be. Ah, ok, ok. Es pronombre, sujeto. Pronombre y sujeto puede ser lo mismo. Sí. Es the question, después los de you, there, she. Después sigue el adjetivo o verbo y ya después sigue todo lo complemento. Ok, no estás tan perdida, pero ahí dijiste adjetivo. Mire, para hacer una pregunta en presente simple, acuérdense que necesitamos primeramente el auxiliar, ¿sí? El auxiliar do o does. Después del auxiliar, vamos con sujeto. Después del sujeto, vamos con el verbo en su forma simple. Sin S, sin ING, sin nada de adornos. Más complemento. Complemento está mal dicho, pero bueno, es para que entiendan. Más complemento, más el signo de interrogación. ¿Sí estoy bien? ¿Ya se acordaron? Sí. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar una pregunta como de cómo, cuándo, por qué, qué? Bueno, pues simplemente pongo la pregunta, la question word, la palabra de pregunta, al principio, es decir, antes del auxiliar, ¿sí? Lo mismo para preguntar en pasado. ¿Cuál es la fórmula para preguntar en pasado, chicos? ¿Quién me dice? Pues lo mismo, pero con was, ¿no? No, porque ese sería verbo to be en pasado. Es con did, ¿no? Exactamente. La misma forma, pero con did. Pero con did, muy bien. ¿Y did se usa para todos los pronombres? No, did es para todos los ejemplos. Bueno, the word they y... Bueno, de esos de los en general, cuando son muchos, y dos, es cuando es she, she, it. Ah, ok, ahí es cuando es do, ahí lo estás confundiendo, es presente. Do mm-hmm. es para los que son en plural, y dos es para los que son en tercera persona. Pero me refiero a did, el de pasado. Ay. Did es para todos los pronombres, okay. ¿Sí? Exactamente, y did para todos los pronombres. Entonces sería auxiliar did, más sujeto, más verbo en su forma simple, más complemento. Recuerden que a veces el complemento es necesario o a veces no, ¿vale? Más el signo de interrogación, ¿sí? Que en inglés es question mark. ¿Okay? Ahora, en presente continuo, ¿cómo se pregunta en presente continuo? Con verb en ing. Pero la fórmula, en orden. ¿Con WH question? Puede ser, sí. Todas pueden tener WH question word.
sería WH questions, el verbo do, después sería la persona, después sería el verbo en forma, no, el verbo con ing y el complemento. Ok, sí, pero ahí te falló una palabra. Ah, bueno, el question mark. Bueno, sí, también, pero te falló una palabra ahí que dijiste. ¿Alguien le puede ayudar a su compañero? ¿Qué fue sería lo que le falló? El sujeto, después is, después are, después el sujeto, el verbo ing y el complemento. Ok, sí, pero no lo dijiste tan bien. Acuérdense, para hacer una pregunta en presente continuo es verbo to be, ya sea am, is o are, dependiendo, más el sujeto, después el verbo en ing, después complemento, después signo de interrogación. Uh-huh. Acuérdense, como preguntas, ¿estás haciendo tarea? Are you doing homework? Are, verbo to be, you, sujeto, doing, ing, homework, complemento. Uh-huh. Si se dan cuenta, todos inician con un auxiliar y automáticamente después del auxiliar va un sujeto. Entonces, si nosotros nos basamos en esa estructura, y obviamente a todos se les puede poner una pregunta, una palabra de pregunta, ¿no? Que es el why, what, was, how, etc. Entonces, si nosotros nos basamos en eso, podemos decir que la fórmula general para una pregunta es question word, que lo abrevia QW, question word. Después, sigue el auxiliar, que lo abrevié a aux. Después sigue el sujeto. Después sigue el verbo principal, main verb. Main verb. Este puede ir en su forma simple o puede ir en ing. Más complemento. Recuerden que a veces es necesario, a veces no. Más signo de interrogación, question mark. ¿Sí? Ahorita no copien nada. Bueno, si quieren copiar la fórmula, está bien, adelante. Pero voy a necesitar que dejen todo un espacio en una hoja para que copien un cuadro. ¿Sale? Pero por el momento, así es la fórmula general para una pregunta con auxiliar. ¿Sale? Vamos con unos ejemplos para que no nos perdamos tanto. Vamos a poner, ahorita no copié nada, ¿sí? No quiero que vayan a copiar nada, por favor, todos pongan atención. Ahorita yo les voy a dar tiempo para que todos copien, hagan su cuadrito bonito y demás. Pero por el momento no quiero que nadie copie nada. Quiero que pongan atención, ¿ok? Rotunda atención. La fórmula que les acabo de mostrar la pasé a un cuadro, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, cada elemento de mi fórmula es una columna. Ya se imaginarán, en cada columna, en cada cuadrante, vamos a poner, pues, el elemento que nos dice, ¿no? Entonces, vamos a formar preguntas con este cuadro. Tenemos primero la question word. Recuerden que la question word es si queremos ponerla, si no, no la ponemos. Pero en este caso vamos a ponerla, ¿sí? Vamos a poner how much, ¿no? How much. How much es una question word. Bueno, son dos. ¿Qué significa cuánto? How much. De auxiliar, ¿les parece si ponemos el auxiliar do? Ahí está. Do. De sujeto, vamos a ver si ponemos you. How much do you? Ok. Verbo principal. Earn. Earn. How much do you earn? ¿Ok? Complemento. Recuerden que el complemento a veces es necesario, a veces no. Podemos dejarlo así o podemos agregar una cosa más. Vamos a agregar un complemento. Vamos a agregar per month.
que significa por mes o al mes. Y obviamente la pregunta, el signo de interrogación, la question mark. How much do you earn per month? ¿Cuánto ganas por mes o al mes? How much do you earn per month? Y ya tenemos nuestra primera pregunta hecha por mi fórmula. Para continuar, chicos, necesito que se vuelvan a meter a la sesión porque esta está a punto de terminar. ¿De acuerdo? Sí, teacher. Sí, teacher. Bueno.